La provincia y los gremios puedan llegar a un acuerdo, como han llegado una gran cantidad de jurisdicciones. Nosotros lamentamos que sea todavía esta provincia y alguna más la que quede. Me parece que el paro debiera ceder a otras medidas que sean más defensoras de la escuela pública. Digamos como que la cronicidad del paro y su permanencia no tienen que ver con el estado salarial de la Argentina, pero también entiendo que en democracia todas las demandas son posibles. Lo que nosotros siempre abogamos desde el Ministerio es no poner nada por sobre el derecho a los pibes de aprender, porque en algún sentido se resiente la escuela pública. La diferencia entre los salarios de la escuela pública y de la escuela privada es cero. La diferencia es cero y en las escuelas privadas hay clases. Entonces, a ver si nosotros podemos seguir discutiendo, seguir demandando, que dentro de la democracia es entendible, pero tratando de que no se lesione el día de clase.